Después incursionaste en el canto también, en Rojo. Sí, incursioné en el canto, La porque ahí cocotera, la famosa nos daba cocotera. la oportunidad de hacer Sí. todo, po. Y tuve la cocotera y otros temas que me hicieron por ahí que no, que ahora yo lo escucho y decía, no, un desastre, menos mal que no. Bueno, Yapna, gracias por estar con nosotros una vez más, aquí en Relajados. Quiero partir por tu inicio en televisión. Tú llegaste a Venga Conmigo en la generación 2000. ¡Ay, ¿Sí? sí! ¿Cómo llegaste ahí? Hay pocas personas que se acuerdan de Sí, eso. por Creo que eso te lo nunca me lo quiero. preguntan. No, nunca. ¡No! Por eso prefiero preguntarlo, porque la gente lo desconoce en su mayoría. Sí, pues yo partí en el Venga Conmigo, audicioné, eran casting en vivo para la generación 2000. Claro. Y yo gané todas las competencias y me quedé como parte de la generación 2000. Aunque me duró poco, sí, ¿Cuánto? duré poquito. Yo creo que habré durado un par de meses nomás Ah, ya. y sí, porque al principio no me pude, no me supe adaptar como al ritmo de la tele o lo que era trabajar en la televisión. Yo venía de una escuela así súper con súper drástica en cuanto a disciplina y ahí como que era todo mucho más light, era otra, yo era súper tímida también, me daba vergüenza, como decir, abrir la boca así para decir algo me daba Claro. vergüenza, entonces como que no fue un buen paso para mí en cuanto a esa experiencia, no lo pasé muy bien, digamos, por ese lado, pero sí el hecho de estar ahí en la televisión y vivir esa, que yo quería estar ahí, yo quería bailar ahí, eso fue súper bonito, po. Y también conocer y los compañeros, por ese lado fue súper linda experiencia, por el otro no la pasé muy bien en primera instancia, sí. ¿Por qué? Por este tema de Por este, la claro, porque disciplina de la yo danza. no tenía, es que a mí me faltaba personalidad como para trabajar en la Ah, okay. televisión. Entonces, de repente me pasaban cosas que yo, como que me pasaban a llevar, porque yo no era capaz así como de decir algo, de no estoy aquí. Entonces, llegaba a mi casa triste y mi mamá me Oh. preguntaba, me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó ahora? Ay, es que mami, no sé, no me gustó. Eran cosas súper del trabajo. Por ejemplo, había que elegir ropa y a mí siempre me dejaban la ropa más Oh, fea y que ya. no me gustaba. No sé, por el maquillaje, que yo no sabía decir cómo me maquillaran y no me gustaba. Entonces, cosas así que me pasaron. Y me acuerdo una vez que yo tenía el pelo largo, así como ahora, ¿Ya? y me hicieron rulos. Yo quería hacerme rulito, pero me hicieron rulos con una tenaza que era súper finita y me dejaron unos chochos que parecía como la pequeña Lulú, así la Besitos Ya. de Oro. Y yo me fui a ver al baño y me puse a llorar. Y me puse No. a llorar porque me dio pelo, no sé, no sabía cómo decir que me arreglara el pelo. Pero Ya. cosas así, por ¿Qué edad ejemplo. tenías cuando llegaste ahí? 17. Ah, era Era un pequeña, claro. pollo, sí, era súper pollito. ¿Pero te sirvió como experiencia para la Me televisión, sirvió po? mucho. Aprendí a que tenía que desarrollar mi Claro. personalidad, que tenía que alzar la voz en términos de cómo ponerme así, esto me gusta, esto no, cosas así, po. Pero eso es parte de la experiencia, de los gajes del oficio nomás. Después llegaste a Mecano. Después llegué a Mecano, ahí ya llegué con más personalidad. Sí. ¿Y Sí. cuántos años después o un par En de meses? Mecano estuve casi 3 años, creo. Ya. Más o menos, sí. Después te despidieron. Después me ¿Y despidieron, por hasta qué fue? bien informado. Sí. Me despidieron porque yo entré a estudiar, entré a estudiar diseño y entraba a las 8 de la mañana y salía como de eso 3 de la tarde. Y los ensayos partían a las 4 Ah, y ya. salíamos tarde porque después nos quedábamos ensayando 9, 10 de la noche y llegaba a mi casa a hacer los trabajos para la universidad que eran puras maquetas en ese tiempo. Y me iba así casi zombie todos los días, como a las 6, 7 de la mañana a la universidad y con pijamas, o sea, fue terrible, me acuerdo. ¿Y qué me pasó? Que me empecé a quedar dormida en el programa porque estaba Oh, cansada. claro. Y también po no podía participar en las grabaciones que hacían extra, no sé, típico que salían, ya iban al parque Ah, o claro. hacían muchas grabaciones Los móviles. en los móviles en la mañana y yo no podía, pues, no podía participar, entonces fue así como, oye, ya ponte las pilas porque no estás rindiendo aquí. Y lo intenté, me dieron una oportunidad porque
me pusieron ahí tarjeta amarilla un día, me llamaron a reunión, me acuerdo, y salí súper triste, o sea, no, que no, no voy a ver qué puedo hacer, y al final no eran compatibles, pues no eran compatibles las dos cosas, y un día, claro, me llamaron para decirme chao, adiós. Prácticamente adiós. No tenía vida. Oye, fue terrible, ¿sabes qué? Fue terrible, porque yo salí súper triste de ahí, ¿ya? Ese día así como que muy apenada, además que yo me costeaba los estudios. Claro. Y con esa plata. Con esa plata me servía mucho. Claro. Y dije, bueno, ya será. Y yo tenía mi examen, tenía que dar un examen, no me acuerdo si era final de semestre, ¿verdad? Porque fue como junio, era invierno. Ya. Y con esa plata, y yo fui a cobrar mi cheque al banco que está ahí al lado del Mega. ¿El banco está? El banco está ahí al lado del Mega. Y con esa plata me iba a comprar los materiales. Me acuerdo que en ese tiempo, no sé, habrán sido como unas 250 lucas, una cosa así, o 300. Que para mí eran suficientes en ese tiempo. En ese tiempo eran... Y para costear tu estudio, que era lo importante. Claro. Entonces yo ya me fui triste y todo. Iba triste, pero bueno, dije, será... Cosas de la vida. Y llego, me acuerdo que fui en ese tiempo al Home Center que quedaba como en el paradero 14 de Vicuña, porque yo vivía en Vicuña cerca, o sea, no, en el 7, que era lo que más me quedaba cerca. Compré los materiales, todo, que al final era casi como 200 lucas en puros materiales que tenía, porque era mucho trabajo. Y voy a pagar y no tenía la plata. Me la habían robado. ¿En serio? Me habían robado la plata y el celular. Me abrieron la moto. Como yo me fui tan triste y con la cabeza en otro lado, pensando, no me di cuenta en qué momento fue que me sacaron la plata. Imagínate, no, ya fue terrible. Ya no pude comprar comprar los materiales y no tenía cómo llamar, no tenía plata, no tenía cómo llamar para mi casa, para contar lo que me había pasado. A esto eran como las 9, 10 de la noche. Ay. Y me tuve que ir caminando de Vicuña a Maquena, o sea, del 14 al 7 de Vicuña. Ya. Llegué súper tarde, como a las 11 de la noche. Lloraba así todo el camino, y mi mamá me ve en la puerta y dice, ¿qué te pasa? Te estoy llamando todo el día, llamé a los carabineros porque pensé que te había pasado algo, que no sabía nada de ti, y le conté. Y fue súper triste. Pero bueno, después de eso ya pude hablar con la profesora, le conté lo que me había pasado, me dieron más tiempo para presentar mi examen, poder comprar los materiales, tenía platita ahorrada, entonces fue como un mal momento. Claro. Nomás. Y bueno, y después de eso, yo dije, ya, voy a terminar, acá me voy a enfocar en los estudios, y después de eso pasó como un mes y me llamaron para trabajar, esto no lo sabes, para trabajar para... Álvaro Salas tenía una productora. ¿Ya? Y había una, no me acuerdo, una campaña de una marca de retail X con la Karen Dogenbay. Y me invitan a participar como bailarina. Ah, y me tenía que ir a... era una gira por el sur, una cosa por distintas ciudades. Y yo acepté. Y yo dije, no, ya esto es lo mío, como... dije, voy a ver qué pasa con los estudios, a ver si congelo, porque me gusta bailar y eso me gusta. Y empecé como a reactivar, porque igual había dejado de bailar. Y en eso, que yo estaba allá en el sur, me llama un conocido amigo para contarme que había un casting para TVN. Rojo. O sea, no se sabía qué programa, pero me dijo, es un programa juvenil, parece, para que vaya hasta el día. Y justo ese día llegaba a Santiago. Ah, bueno, te calzó todo. Justo, o sea, yo dije, pero justo llegó ese día, llegamos en tren, me acuerdo, en tren, me bajé de la estación y me fui caminando a TVN, porque llegaba a las 8 de la mañana y el casting partía como a las 9, creo, algo así. Entonces dije, ya, vea, va a ser hora, me voy a ir caminando. ¿Hasta los horarios te calzaban? Claro, hasta todo me calzaba, estaba destinado para mí. Y bueno, y llego allá al casting. Y tuve que esperar todo el día. Entre medio se puso a llover y yo decía, no, me voy a ir. Y después, y yo decía, como que estaba el demonio y el ángel, así como decía, no, ándate, que yo hay mucho rato. Y al final que me quedé y entré como a las 7 de la tarde. No. Estuve todo el rato afuera y entonces estaba lleno de gente. Claro. Y ahí uno empezó a me hice amigos, que seguía conversando, y otros que se iban, que se aburrían, y yo al final me quedé y dije, ya, si estoy aquí, me voy a quedar, porque yo voy a hacer en mi casa, me voy a ir a mi casa, ¿para qué? Y me quedé y ahí empezó como la historia en el rojo, que pasé casting, tras casting, tuvimos como 3 meses en casting.
Y después cuando van a decir el grupo definitivo, a mí me dejan como reserva. Cuando tú eran 12 y yo era la número 13. ¿Ya? Y yo me voy con ataques y decía, no, no puede ser. Esto en la tele no es para mí porque... ¿Te resignaste? Como tanto, y dije, me fui enojada. Dije, no, yo no voy a ser de reserva y no quiero esto y me voy. Y me acuerdo que le dije unas cosas a Eduardo Domínguez, porque estaba ahí el director y estaba muy molesta, que como jugaban con las personas en ese tiempo, así, una cosa así. Dije, muy respetuosamente también, porque yo era niña, claro, pero con la molestia que tenía, pues, y él la me dijo, pero tranquila, no, es que me voy, no quiero más, no saber el esfuerzo que ha sido para mí estar aquí todo, porque teníamos que ir constantemente durante ese tiempo a casting, a pruebas y cosas así. Pues, entonces, no fue nada un día, fueron tres meses. Y me voy triste y había un productor que súper cariñoso y que siempre me acuerdo de él, que es Fernando Gómez. Uh-huh. Y él fue desde el primer día, porque me decía que veía talento en mí, y me dijo, tranquila, ten fe, me decía así. Y yo me voy, no quiero nada, y me fui. Y pasan como tres días y me llama. Y me llama y me cuenta y me dice, ¿sabes qué? Hay una niña que los papás no le dieron autorización para participar en el programa, así que tú automáticamente formas parte del elenco y que es ahí. Y yo al principio dije, no quiero nada. Y después dije, después lo volví a llamar y dije, no, si yo voy. Claro. El orgullo. Sí, por orgullo. Y ahí después empezamos los ensayos y estuve, te prometo, que desde que partieron, ese día que yo ya fui como parte del elenco, uh-huh, siempre que llegaban los directores, yo pensaba que me iban a echar. Hasta el día que partió, yo no, nunca creí que yo estaba ahí. Siempre pensé, decía, no, vienen para acá, me van a echar. Van a sacar a alguien más. O si había algún rumor que iban a disminuir como el número de participantes, yo siempre pensaba que me iban a echar. No, dije, yo soy, porque era la última que había entrado. Y hasta que el día que partió, y cuando partió, así estábamos atrás del escenario y estábamos todos tomados de la mano. Y yo en mi mente... Todos hablando, estaba el Rafa, así, ya suerte, éxito. Y yo lo único que pensé, decía, no me echaron. Aquí estoy, y aquí esto parte, listo. Y ahí partí, po. ¿Lo pasaste bien dentro de Rojo? Lo pasé súper bien. Súper, súper bien. Fue una muy linda experiencia para mí. ¿Y hubo malos momentos también? O sea, en realidad yo no tuve malos momentos, uh-huh, como participante. Qué sé yo, en primera instancia cuando me mandaron a capilla, como cosas así, ¿ya? Que justo fue para una Navidad y el Año Nuevo. Ah. Las dos veces que yo estuve en capilla, pasé mi Navidad triste y el Año Nuevo triste. Pero después de eso, no, fueron cosas súper bonitas siempre. O sea, yo, para mí, yo tuve ahí una buena experiencia, uh-huh, en todo, en aprendizaje, en oportunidades. Viajé mucho. También. Conocí todo Chile gracias al Rojo y el extranjero también. Entonces, fue como muy bonito, muy en todo sentido. Y aprendimos mucho también. Después incursionaste en el canto también en Rojo. Sí, incursioné en el canto. La famosa cocotera. Nos daba la oportunidad de hacer todo. Y tuve la cocotera y otros temas que me hicieron por ahí. Que ahora yo lo escucho y decía, un desastre, menos mal que no. Pero, ¿esperabas que fuera tan famosa esa canción? No, para nada. Yo creo que nunca ninguno de los que participamos en Rojo, o en el inicio, pensamos que iba a tener tanto éxito el programa. Claro. Yo creo que ni los que lo crearon se imaginaron que iba a ser tan exitoso. Uh-huh. Y sobre todo yo cantando, porque siempre he sido, yo me acuerdo que estaba en el colegio y iban a armar el coro del colegio. A mí siempre me gustó todo lo que tenía que ver con el arte, el teatro, metí a los talleres de teatro, de baile, todo. Y fui a audicionar para canto. Y había una, no me acuerdo del nombre de la profesora, que era una señora de edad, de pelito blanco, que tocaba el piano. Entonces ella me dice, ya tú tienes que, me mandaron a llamar, tú tienes que seguir las notas musicales, yo voy a tocar el piano. Y me pasó nosotros una pauta. Y yo fui, y fue un desastre, y yo traigo así con la inspiración, y ella me dice, no, tú no sirves para esto. El cuento no lo tienes. No, mijita, no, usted no sirve para esto. Y yo me fui súper triste, como que siempre fue mi deseo frustrar. Entonces, poder hacerlo en el Rojo, independiente que yo ya era súper consciente de que cantaba pésimo, pero ya decía, bueno, total, es cumplir un sueño nomás.
Después te burlás de la profesora que... No, jamás, porque no. Ella tenía mucha razón. Ella tenía razón. Quiero relacionar la cocotera con tu relación que hubo hace tiempo con Maura Rivera. No sé si mantienen ahora un contacto. O sea, no mantenemos un contacto, pero sí nos tocará trabajar juntas. Fuimos compañeras ahora en la última... En la edición nueva de Rojo. Claro. Y ahí estuvimos como coach. Y fue súper bonito el reencuentro entre nosotras, porque igual, independiente que hubieron diferencias en algún momento, igual fue como parte de. Uh-huh. Y ahí ya ahora ya estamos cada uno, estamos más grandes, estamos grandes, ya, casadas con hijos, entonces era otra cosa, conversar y nos reíamos de lo que había pasado. Porque se generaron muchas cosas alrededor, entonces, mitos y leyendas. Leí una entrevista de Maura Rivera hace un tiempo que a usted le hacían como competir, por eso nace un poco esa rivalidad. Claro, pues claro, porque éramos las dos como las más sexy, entonces siempre nos hacían competir, porque eso también generaba, yo creo que generaba rating, claro. Y era atractivo para el programa. Generar esa competencia, claro, esa rivalidad entre nosotros. Después volviste, pero en otra faceta de Rojo, claro. Que era el color del talento. Ahí fuiste coach desde otra perspectiva, en base ya más a la experiencia y compartir un poco de lo que se trató. De lo que nosotros vivimos como participantes en Rojo con los nuevos participantes. Claro. Aquí se baila, tuviste mucho tiempo en programas de baile también. Claro, estuve en... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Recuerdo que hubo alguno en Chilevisión, otro sí, en TVN. Sí, ¿cómo se llamaba ese de Chilevisión? Hubo algo de sueño, bailo por un sueño. Bailando por un sueño, sí. Algo así. Y el otro, el típico, el de baile que duró tantos años. No, me vi, no me acuerdo. Pero el último fue Aquí se baila. Sí, el último fue Aquí se baila, que fue una temporada súper cortita que duró 3 semanas. Uh-huh. Y lo tomé porque yo llevaba mucho tiempo sin bailar profesionalmente. Y fue como un desafío personal en ya como tirarme a la piscina, claro. Y volver a retomar el training y ver cómo estaba. Y también yo dije, ya, esto me va a servir para impulsar mi academia, estar más activa con el tema de la danza. Y volver a encantarme con la... ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper bien, muy adolorida. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Los años que me salió el borro? Yo me acuerdo que el primer día, los dos primeros días que tuvimos ensayo, uh-huh. Al tercer día no me podía mover. La pandemia igual hizo lo suyo ahí. Ah, claro, o sea, yo estuve con pandemia, embarazada, después tuve la guagua. Okay. Igual empecé hacía clases online de Zumba y dije que yo tengo que moverme de alguna forma. Y la empecé a hacer como para mí y después ya empecé a sumar mucha gente en mis clases y eso me ayudó bastante a pasar la pandemia, el encierro. Eso quería relacionarlo ahora. Tu hija, ¿cómo nació? ¿Cómo es la relación con tu hija actualmente? Ay, ¿cómo cambió tu vida? Cambió mi vida, pero en aspectos súper positivos. Yo creo que era el momento de... ¿Tú querías ser madre? De ser mamá, sí. Lo estábamos buscando con mi marido, así que llegó en un momento súper especial en mi vida, en donde yo me sentía preparada y dispuesta para. Y además que fue como lo positivo de la pandemia, porque me pude dedicar 100% a mi embarazo, a mi hija, claro. Sus primeros momentos, y no estuve preocupada de nada más que de eso. Entonces fue súper bonito. Y todavía, además que le gusta bailar. ¿Cuántos años tiene ella? Tiene 2 años. 2 años, muy chiquitita. Sí, chiquitita. Y le encanta la música. Ah, mira. Entonces... Capaz que salga artista. Y capaz que salga artista. ¿Cómo conociste a Rodrigo, que es tu esposo? Si se puede decir. Ay, lo conocí, sí. Fue una cita ciega mediante un amigo. Que nos presentó, digamos, virtualmente y después empezamos a conversar por mensaje hasta que un día nos juntamos. ¿A solas? Sí.
¿Y cómo te enamoró? Él me invitó, fuimos a bailar aquí cerquita. Yo decía, pues acaso voy a salir y voy aquí cerquita, en caso de que si no, aburrí, no me sé. Aburro, me devuelvo a mi casa. Y no, lo pasamos súper bien. Fue como una conexión súper especial. Uh-huh. Como que yo lo vi y me gustó así. Amor a primera vista. Amor a primera vista. Y además que nos llevamos muy bien. Y era, a mí me daba la sensación que yo se lo comenté en ese momento. No, al tiro, después ya, hartas horas después que estábamos conversando, que yo sentía que él y yo lo conocía. ¿Como de otra vida? Como de otra vida, o no le dije de otra vida, sí, pero claro. siento esa sensación. Dije, en no, un momento, no eres claro. una persona desconocida, ya. Como tu energía, yo soy mucho de energía. Ya. No es desconocida para mí. Mira. Sí. ¿Y ahí te enamoraste? Sí, o sea, igual tampoco fui como bien distante de ese primer día. Ah, en donde nos conocemos. Dije, no, stop. Para. Vamos lento. Conozcámonos primero. ¿Qué sabéis por qué? A mí me pasa, yo soy como súper emocional en el sentido de que me dejo llevar por los momentos y como bien artista para todo mi cuento en la vida. Y yo dije, no, ahora voy a ser distinta. Ahora quiero conocer bien, lo quiero conocer bien como amigo, para ver, porque ya como que no quiero probar, quiero irme más a la segura. O sea, yo estaba como bien quisquillosa en ese momento, en esa etapa de mi vida, en conocer gente. Y ahí se dio con Rodrigo. Sí. Actualmente tiene relación con algunos compañeros, con Leandro, era un bien amigo, Carolina, o sea, Soboto también. Y mantenemos, sí, siempre buena relación con todos, porque hay un cariño de por medio con todos mis compañeros. Pero no nos juntamos con la Carola Soto, somos más comadres, hacemos más compinches, ahí conversamos más con el Leandro de repente. O sea, es que al final siempre estamos en contacto por A, B o C. Ya. Siempre hay buena onda, cariño, con Juan David también, harto. ¿Con quién más? De repente hablo con la Paulina. Ah, ya. Sí, con Juan Luis también, ahí hemos conversado un par de veces. No sé, es que en las redes de repente sí, uno sube una foto y te habla alguien, ¿no? Y te acordás de ese momento. Es más instantáneo, claro. Con Mario también. Ya. Entonces, sí. Y actualmente ya abriste hace poco. Con Rodrigo Díaz. Con Rodrigo Díaz también. ¿Abriste tu academia donde estamos ahora presentes? Sí, pues hace poquito. ¿Cómo se dio todo? Bueno, este es un proyecto que yo tengo ya hace tiempo. Uh-huh. Estuve funcionando en... A ver, ¿cuándo partí? El 2013, aproximadamente. ¿Ya? Y ahí pasé de chiquitito con una sala y fui creciendo de a poquitito. Y la primera vez que me tiré sola fue en Irarrázaval, justo un mes antes del estallido social. Y después, pandemia. Todo mal. Todo mal, pero igual alcancé a tener hartos alumnos, a funcionar como academia bien, incluso con meses complicados. ¿Ya? Entonces ahí yo dije, quedé como con una misión personal a medias. Y yo cuando tenga la oportunidad de hacerlo, lo voy a retomar. Porque ya o seguimos el ciclo o lo cerramos. Pero no lo puedo dejar así a medias. A medias. Y gracias a Dios la pandemia no me fue mal. Tuve igual, trabajé harto con las redes y junté mi platita para poder instalarme. Con mi academia, busqué un lugar cerca de mi casa, al frente de mi casa. Tuve la suerte, es que era un local que yo siempre había visto y decía, me encantaría, lo tenía en la mira. Y decía, esto me encantaría para mi academia, estaba perfecto, es lo que yo quiero. Y al final se dio y aquí estamos. Me costó sí el proceso inicial, porque yo pensé que iba a ser igual que antes. Y me encontré con la sorpresa de que ahora, después de la pandemia, fue mucho más complicado. En temas de papeles, te piden un montón de requisitos para poder abrir un local, y que antes no era así. Los pedían, pero los trámites eran súper rápidos, te los daba todo en un mismo día, que la patente te iba a sacar o te la sacaban. Ibas al CRM y todo en un día. Ahora todo eso se demoró meses. Entonces igual fue un poco duro para mí, claro, porque yo tenía planeado partir en marzo, y recién ahora en julio, imagínate, 5 meses después pude abrir, y fueron 5 meses en donde
todo sigue, todo hay que porque nada se quedó stand-by. Claro. Yo asumí una responsabilidad y tuve que seguir. Igual la gente acá que me está arrendando el lugar entendió mi situación y se han portado un 7 conmigo. He recibido apoyo por parte de ellos, que es súper importante también, porque no siempre pasa. Uh-huh. Eso hay que decirlo. Y ahora ya por fin me dieron todos los permisos, pude sacar mi patente y estoy funcionando como corresponde. Claro, ahora feliz, yo creo. Feliz. Costó, pero salió. Y de a poquito ya la gente se ha ido enterando. Yo sé que este es un proceso lento, claro, porque la gente igual con el tema de la pandemia se fue para otros lados. Entonces ahora estoy captando de a poquito los alumnos que tenía antes, nueva gente, nuevos alumnos. Y eso es parte de un proceso, pero con todas las pilas puestas y ahí con toda la energía. Lento pero seguro. Sí. ¿Hay otros proyectos que tienen en mente o que se ven? Tengo un proyecto súper importante que viene ahora ya pronto, que voy a asumir, que ya se van a enterar, pero que ya es algo que es súper distinto a lo que acostumbradamente, a lo que la gente está acostumbrada a verme. Uh-huh. Y yo también, a ejecutar, en realidad. Es una nueva experiencia. Es una nueva experiencia, un desafío tremendo que voy a asumir, pero me siento preparada para poder llevarlo a cabo, porque tiene que ver igual con lo artístico, con la actividad física. Yo he estudiado, igual me preparé durante la pandemia, hice unos diplomados, estudié actividad física en la universidad, entonces quise también complementar mi estudio de danza con algo más que podía... Complementar. Exacto, que pudiera complementar en clase, en mi misma academia, para sumar nuevas actividades. Y con ese fin lo hice y gracias a eso me salió esta pega. Uh-huh. Y, así que voy a estar muy pronto haciendo otras labores que requieren de mucha responsabilidad, pero para mí es un desafío tremendo, pero me encanta tomarlo, me encanta asumir responsabilidades y vamos con todas las fe nomás. Entonces pronto lo vamos a ver, nos prometes sí, que pronto lo vamos sí, a ver. Sí, se va a saber. Ay, bueno, Yapna, muchas gracias por estar en un nuevo capítulo de Relajados, que te vaya bien en todo y te repito las gracias. Ah, gracias a ustedes por la invitación. Y me puedo dejar a la gente invitada para que vengan a mi academia, Padre Mariano 74. Estamos a una cuadra del Metro Pedro de Valdivia, salida norte. Quedan todos invitados para que vengan a ver, a probar clases de K-pop, de reggaetón, Latin Ladies. Hay una clase que hago yo de Zumba. Hay un montón de información de para todo. Que nos sigan en nuestras redes, arroba Yamnalobos Academia y arroba Yamnalobos. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, Tonka, cuando todo el mundo decía que Tonka se iba a ir del país, se iba a separar, yo porfiado como soy, decía, no, yo la veo acá. Veo un retiro, pero el retiro en el fondo en lo que está ahora. ¿Pero un retiro como temporal? Como temporal, pero el retiro que ya ocurrió. Pero va a haber un momento en el cual es como que la red va a cerrar. Es como que la red se va a acabar. Va a haber como... Veo que en cuanto al plebiscito, al final ya es como que algo pasa con el rechazo, empieza como a adquirir como una fuerza especial y luego la apruebo como gana. Yo veo que como la apruebo gana. Tierra derecha. Claro.